Good evening, guys. How are you doing? So great to see you there. Happy Tuesday, guys. Hi, Ceci. Good evening. Caesar, how you doing? Hi, Ivan. Good evening. Good evening, Yvonne. Hi, Sylvia. How are you doing? Hi, Joel. How are you, people? How is your Tuesday? ¿Cómo les está yendo? Are you okay? Are you good? Aquí voy. Teacher. Hi, Cesar. Ah, mire, yo aquí estoy en el trabajo, así que creo que eso lo voy a hacer como oyente. Oh, okay. Okay. ¿Hasta qué horas va? What time will you finish? Hasta las 11. Wow. Vaya, no se preocupe. Gracias, Cesar. Thank you. Que se le pase rápido el tiempo. Ni modo. Hopefully, hopefully, it'll go fast. Hello. Hello, good evening. Gracias por acompañarnos. Really nice to have you in the last day of today's session, right? El día de ahora, guys, tenemos nuestra última sesión de módulo número 4. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacer el tiempo, right? Y el esfuerzo de estar con nosotros. So, parte del tema que vamos a revisar el día de ahora es un poquito de pasados. And I was telling you like yesterday that we're gonna try to practice. Vamos a intentar practicar tanto como sea posible, right? As much as we can, especialmente para trabajar ya un poquito la parte de speaking and everything. All right. So, guys, with this part being said, vamos a revisar un par de cositas. Vamos a revisar regular verbs, irregular. Pero más que todo, me interesa que vayamos soltándonos un poquito, right? And que lo que ya podamos estructurar, ya intentemos utilizar past tenses para hablar de cosas en pasado. That's the most important thing. So, to get started, vamos a revisar un poquito de vocabulario. We're gonna check just some vocabulary. And last time, iniciamos con una cadenita, right? Que no pudimos terminar, so we're gonna try to do it today. But to get started, let me check how many I got. So I have Caesar, que probablemente it's working. Guys, los demás están por acá. Are you here or están trabajando? Are you still working? Hello, teacher. Hola, Silvia. Me voy en camino. Pero voy a llegar a casa, me pongo ahí con todo. Super, super. Estoy ahorita trabajando, así que aquí voy a estar de oyente. Oh, es que ya está en call, ¿verdad? Ya está, like, un call. Yes, teacher. Ah, okay, okay, okay. All right, so I only see... okay, gracias, Iván. It's okay, it's totally fine. So I have Dalila, I got Ceci. ¿Qué más me falta? Catherine, ¿está con nosotros? Are you with us? Joel, are you with us? ¿Está con nosotros tú? Ah, okay. It's gonna be like a listener. All right. All right. So hopefully by the end of the session, podamos tenerlo, right? So we can have you and we can complete that little thingy. All right. So that's okay. In that case, guys, that's okay, no worries. Podemos avanzar as much as we can. And mientras el resto de compañeros terminan de trabajar, right? Vamos a practicar a little bit. Vamos a tener clases personalizadas. We're gonna have like a more personalized practice, right? Because we can double check some things. Vamos a ir revisando un par de cositas. Denme un segundo, just a moment here. Okay, hold on, hold on. Okay, so give me just a second. Okay, guys, so we're gonna get started in that case, mientras el resto de compañeros nos... Okay, Catherine, that's okay. And vamos a revisar un poquito like pronunciation, reading and everything. So to get started, guys, let's present un par de lecturas. Let me just present a couple of readings, right? And vamos trabajando con ellas.
So look at the following one. This is Michelle. Ceci, ayúdame a leer la primera, please. Can you help me read the description for Michelle? Okay, miss. Todo el párrafo. Sí, es cortito. It's very short. Okay. She is a university student and she wants to be a veterinarian. She has a boyfriend. Mm-hmm. Okay, okay, very good. Very good. That is the one. Okay, guys. So, recuerda lo que Ceci leyó. Recuerda. So, what do you remember? Creo que tenemos memoria en corto plazo, right? Okay. Anybody, ¿alguien lo recuerda? Does anybody remember this part? Dalila, Ceci? Don't remember, teacher, sorry. Nada, like nothing at all. She's beautiful. Que era hermosa y que... Solo me acuerdo que dije boyfriend al final. Okay. So let's take a look here. It says, she is a university student and she wants to be a veterinarian. She has a boyfriend. Okay. So, all right. Hay tres pedazos de información here. Guys, ¿qué recuerdan? What do you remember? Que ella está estudiando en la universidad. Pero en English. Okay, but in English. University students. Veterinarian, y que tiene un novio, solo eso entendí. Okay, no, but that's okay, that's a lot of information. De hecho, sí son los tres pedazos de información. But now, como lo quiero contar que en pasado, right, porque digamos que yo ya le conté, I already told you, and ahora usted le va a contar a alguien más, ¿cómo contaría esta información en past? Estamos hablando de Michelle, we're talking about Michelle. ¿Cómo lo haríamos en pasado, girls? Okay, take a look here. No nos vamos a complicar mucho. Do not complicate your life that much. For example, tengo que el pasado del verbo to be, el verbo to be tiene dos. ¿Cuáles son, guys? What are the two forms? Perfect. Was, were. Uh-huh. Okay, was and were. Entonces, si yo tengo she, y quiero decir que ella era estudiante, utilizo she was or she were. She was. Ok, vaya, ya tengo el primer verbo que en vez de is, yo voy a utilizar was. So she was a university student. Tengo she wants to be a veterinarian, pero want es un verbo regular. ¿Cuál es la característica de los regulares? ¿Qué le agrego? El ed. ED, very good. Se convierte en wanted or wanted, right? Ya es pasado. Y tengo has, she has a boyfriend. ¿Cuál es el pasado de have? Esto sigue siendo presente. Exactly, excelente. Ok, very good. Ok, guys, so, ¿cuál es la información que quiero compartir? What do I want to say? She was a university student and she wanted to be a veterinarian. She had a boyfriend. Excellent. That's it. So yo ya compartí la información about this girl. Okay. Very good. Exactly. That's it. So guys, no se compliquen too much. No es que les estoy pidiendo algo diferente, right? No. Solamente es de transformar la información a pasados. So pretty much that is gonna be it. So. Un segundo here, give me just a moment. Okay, so this is the first reading. Veamos si tenemos la segunda. Let's check if we got the second one. And one moment here. Okay, vamos con la segunda, guys. Veamos si tienen buena memoria. Juan Antonio, ayúdeme a leer la siguiente, please. Help me read next one. Esta es Michelle's friend. Okay, her name is Diana. Mm-hmm. She has a boyfriend and she likes to party. Mm-hmm.
She loves going to the cinema. Mm-hmm. Okay, very good. Okay, guys, so ¿qué me pueden decir de Michelle's friend? ¿Qué recuerdan de ella? What do you remember? Les voy a mostrar la información para hacerlo más fácil. Vamos a hacer trampa, but... but okay, look at this. So again, otra vez, right? So tenemos B. So her name is or was or were. ¿Cuál de los dos sería? Her name was Diana or her name were Diana. What do you think, guys? ¿En pasado? ¿Cuál de los dos utilizamos? Was or were? Dalila? Was? No. Mm-hmm. Yes. Sí, sin dudarlo, guys. Okay. La siguiente tenemos, she has a boyfriend. ¿Qué ¿Cuál era el pasado? Decíamos, de has. Had. Had, very good. She likes. Solo voy a cambiar el primer verbo. Likes. Es un verbo regular, too. ¿Qué significa regular? Ed al final. So, ¿cuál es el pasado de like? Like it. Ajá, ok, so ed, eso es todo, right? Y tengo love, ah, pero es que love también es regular. So love, le agrego d. D. Exactly, very good. So, ¿cómo comparto la información de Michelle's friend? ¿Qué me pueden decir de ella, guys? What can you tell me about her? So her name was Diana, right? ¿Qué más? She had a boyfriend. She had a boyfriend. Ajá. Ella tuvo, right? Okay, ¿qué más? Uh-huh. Ya les ayudé. Ya hicimos trampa here, sir. En vez de decir she likes, yo digo she liked to party. A ella le gustaba, right? Y en vez de she loves going to the cinema, yo digo she loved going to the cinema. So, es la misma información, solamente no se les olvide cambiar los verbos. Y esto es simple past. So, simple past no es nada más que el cambio de verbos, right, para hablar de actividades que ya sucedieron o hablar de actividades que ya no son relevantes hasta ahorita. ¿Qué es lo que tienen que recordarse? Esto, solamente que voy a tener que cambiar los verbos. All right, guys, hagamos una práctica rapidito de listening. Let's have a short practice here. And for the next activity, we are going to practice a little bit of listening. So, give me one second. Les voy a contar, I'm going to tell you a little story, okay? And please, guys, tengan su cuaderno listo, take ready or have ready a pencil, a pen, una paginita, right? Algo donde escribir. Or si no tienen nada, el teléfono es súper válido. You can use your phone. Pueden abrir un blog de notas, right? Or anything you have at hand. Hi, George. Good evening. Hi, Sandra. Good evening. Thank you for joining. Mr. Reyes, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Hello, hello, hello. Alrighty, guys. So let's get started. Les leo la. Está bastante corto. It's very short. Let me read it for you. And please tomen nota de lo que logran comprender, right? Lo que sea. Whatever you are able to understand. ¿Están listos, guys? Are you ready? Yes. Okay, very good. Okay. Okay, let's get started. No es un dictado, exactly. So, no me voy a detener mucho, right? Solo se los leo. Y ustedes vayan anotando, ya sea en español o... Pero mi recomendación es no lo escriban en español, sino escriban en inglés lo que logran comprender, right? Palabras, expresiones, un sonido. Solo escribanlo, no importa que se escriba, esté bien escrito o no. Solamente es para practicar el listening. Let me get started. It says, yesterday, my wife and I went to a restaurant. It was a romantic evening, but at 11 o'clock, the lights went out. We heard a lot of screams. We didn't know what to do. We wanted to go out.
Suddenly, a man appeared and said, "Stay here." He was a thief. He had a gun in his hands. There was another man beside him. He gave them our money. After 10 minutes, the police arrived and they caught the thieves, but we never recovered our money. And that was it. Okay, so it's a very short story, right? Solo le voy a escribir algunas palabras that are important. So tenemos beside, tenemos thief, el plural de thief is thieves, right? ¿Qué más? Oh, scream, que probablemente sea something different. Scream. And yeah, that was it. All right, that was it. So guys, ¿tomaron nota? Did you take notes? Remember, no es un dictado, this is not a dictation, no es que la van a escribir 100%, no, but si tienen la idea de qué fue lo que se trató la historia, entonces estamos bien. So take a look here. Antes de leérselas una vez más, revisamos el significado de estas palabras para que tengamos un poquito de common ground. So la palabra beside se parece mucho, or it's a synonym of next to. ¿Se recuerdan qué es next to? Do you remember? A la par, right? So beside, beside, next to. Thief. What is the meaning of thief? Guys, ¿alguien se la sabe? Do you know it? A thief is a robber. Ajá, thief is a robber. Es un ladrón, right? That's a thief. El plural de thief se escribe diferente. Se escribe thieves. So thief, thieves, or robber. Scream. What's the meaning of scream? Creo que han visto la película, right? What's the meaning? Gritar. Exactly. So scream, exactamente eso, es gritar, right? Like, ah. Yeah, whatever. Whatever sound comes to you. So, some palabras claves, right, in this description. Let me go again. Se las leo nuevamente, right? Y vayan tomando nota. No es un dictado again, but pueden ir tomando nota de lo que logren comprender. Let me start. So, I'll begin one more time. It says, yesterday, my wife and I went to a restaurant. It was a romantic evening. But at 11 o'clock, the lights went out. We heard a lot of screams. We didn't know what to do. We wanted to go out. Suddenly, a man appeared and said, "Stay here." He was a thief. He had a gun in his hands. There was another man beside him. We gave them our money. After 10 minutes, the police arrived and they caught the thieves, but we never recovered our money. All right, and that was it. Okay, so guys, I have some questions for you. So question number one, when did this happen? All right. Pregunta, when did this happen? ¿Qué quiero saber con eso? When, estoy preguntando sobre qué, guys. No quiero saber qué pasó, quiero saber el qué. ¿Qué significa when? ¿Se recuerdan? Where is when? ¿Alguien recuerda when? No. Solo como reminder, when es cuando, right? Mi pregunta no es qué fue lo que pasó, sino dónde fue lo, dónde pasó esto, right? So, and I have only three questions. Did the police catch? Okay, guys. So look at the following questions.
Revisemos las preguntas. Here, question number one says, when did this happen? So, ¿cuándo fue que todo esto sucedió, right? Next one, what did the couple want to do? En ese momento, en la situación, ¿qué es lo que ellos querían hacer? What did the couple want to do? Did the police catch the thieves? ¿La policía atrapó a los ladrones or no? Did they? Guys, les voy a dar un minuto. I'll give you 1 minute para que respondan las preguntas. So, de lo que lograron comprender, right? Sí, claro, no la comprendieron, pero sí de nada y nada y nada, right? So pueden decir realmente, I don't know. So, but then, guys, si comprendieron un poquito o creen que tienen la idea, invéntenselo, no pasa nada, no problem. Un minuto, guys, intentemos responderla. Okay, guys, so do you have the answer? ¿Tiene la respuesta? Do you have it? Yeah. Guys, ¿alguien tiene por casualidad la invitación? Do you have the invite? Para que la compartan en el grupo de Zoom. Es que por alguna razón Silvia no puede unirse, pero hay una forma. Hola, teacher, ya logré. Ah, vaya. Vaya, Miss, me alegra. I'm glad. Es que hay una forma de unirse también con el código, right? Que es un poquito más, más rápido. Teacher, pero no tengo, me recuerdo que me mandaron un link para ingresar luego, pero no lo logro ubicar ahorita aquí en mi shop. Okay, that's okay. Igual, el link solamente es válido hasta ahora, right? Normalmente para las próximas sesiones quedamos ya como en espera de la confirmación de módulo y ya les van a enviar el siguiente link. Sí, pero para entrar y llenar la encuesta es la que no me sale. Ah, ya se lo voy a compartir, no se preocupe. Gracias. No worries, eso sí, yo se los comparto. Thank you. Okay, guys, so based on my reading, right, tenemos estas tres preguntas. We got these questions. Let's see, veamos qué tanto you got it, right? Se las leo nuevamente. Let me read it one more time. Yesterday, my wife and I went to a restaurant. It was a romantic evening.
But at 11 o'clock, the lights went out. We heard a lot of screams. We didn't know what to do. We wanted to go out. Suddenly, a man appeared and said, "Stay here." He was a thief. He had a gun in his hand. There was another man beside him. We gave them our money. After 10 minutes, the police arrived and they caught the thieves, but we never recovered our money. So, guys, pregunta uno, when did this happen? ¿Cuándo sucedió esto? Yesterday. Yesterday, very good. Ajá, that was yesterday. What did the couple want to do? ¿Qué es lo que ellos querían hacer? Cuando empezaron a escuchar los gritos, ¿qué es lo que querían hacer? They want to go out. Yes, they wanted to go out. Querían irse, querían salir. Very good. Did the police catch the thieves? ¿La policía atrapó o no atrapó a los ladrones? Yes. Yes. Yes, they did. Yes, but they never did. But never recovered the money. Exactly, exactly. So they, yes, they did. That definitely happened. All right, very good. So pretty much, guys, that is the idea, right? And si se fijan, lo único que vamos haciendo es transformando un poquito de significado. Now let's move on a little bit y revisemos entonces, ahora sí, la rutina de esta chica que estábamos hablando. So, again, ¿qué recuerdan de Michelle? What do you remember about Michelle? She was a university. She was a university. ¿El qué? Me falta una palabra. She was a university. Veterinarian. Ella no era todavía veterinaria. She was a university. Me falta una palabrita. Student. Student, very good. She was a university student. ¿Qué pasaba con veterinarian, guys? Ella no era veterinaria. So what was that? ¿Cuál era la información de veterinario? ¿Se recuerdan? Ya se les olvidó. Okay. So, y la amiga, what about her friend? ¿Qué recuerdan de la amiga? What do you remember about Michelle's friend? Much? Okay, so let me present this over to you. So here we have, hold on. No puedo abrir eso de pequeño. Okay, it says she likes going to the cinema, right? She likes going to parties. Le gusta mucho ir a fiestas and going to the cinema too. That is the information we have. So, oh, and her name is Diana, right? So, but now, revisamos un poquito de la rutina. Let's take a look at her routine. Here we have it. So, Dalila, ayúdame a leer esto, please. Help me read this. Michelle gets up 7 a.m. every day. All right, thank you very much. Mr. Reyes, ayúdame con esto, please. Help me read this. Okay, she takes mm-hmm. a shower mm-hmm. beautiful before uh-huh. going to school. Okay, very good, very good. There we go. Okay, next one. Juan Antonio, ayúdeme con el siguiente. After that, she has cereal mm-hmm. and milk for bed first. Mm-hmm. Okay, very good. Estamos hablando de 7:45 in the morning. Sandra, ayúdame con esto, please. Help me with this. Around 8:15, mm-hmm. she takes the school bus.
Yes, very good. She takes the school bus, okay. And la siguiente, Sandra Maya. Hi, Silvia. Me. Yes, please. And she studies from 9 to 3 p.m. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, guys, so what is her routine? ¿Qué es lo que ella hace? What's her routine? She gets up at 7 a.m. Mm-hmm. Okay, very good. Pero como vamos a hablar de lo que ya leímos, cambiémoslo de una sola vez apartado. So you did it nicely. Ahora vamos haciendo la transformación. Get up, ¿en qué se convierte, guys? Solo es una letra la que voy a cambiar. ¿Cuál es el pasado de get up? Got. Mm-hmm. Got up, very good. Hi, Karen. There you go. Okay, so she got up. ¿A qué horas, perdón, Juan? 7 a.m. Okay, so she got up at 7 a.m. ¿Qué más, guys? ¿Qué recuerdan? She studied. Ya lo ve. Mm-hmm. She studied. Okay. Ay, pero la tiene enfrente. Okay, ¿qué más? ¿Qué de lo que ya leímos? So, she got up at 7 a.m. ¿Se recuerdan que estaba el busito? You know, so. Sí. Y hay más cosas. Ajá. Sí. She took the bus. She took the bus. Ah, yes. ¿Qué desayunó? She ate conference. Okay. That's okay. Yeah, but you're cereal. Cereal and milk. Okay. So she ate or she had a cereal and milk for breakfast. Okay. She took the bus. Yes. Se bañó, guys. Ella se baña en la mañana. What do you think? No. Yes. No? Yes. Okay, revisamos. Yes, yes, she takes a shower. So, el pasado de take es? Took. She took a shower before going to school. Exactly. So, sí, es bien limpia. So, she takes a shower every day. All right. So, if you take a look, no nos vamos a complicar mucho. Es la misma información. Lo único que hacemos es identificar el verbo, right? Take. Ah, pero take, el pasado es took. Entonces, she took a shower. Solo vamos intercambiando and that's it, right? So, no es un big deal, no cuesta, pero eso sí, guys, que de memorizarse los verbos, right? We really need verbs. Take a look at the following part here. Did you go to the class yesterday, to the club yesterday? Guys, ¿ustedes fueron a trabajar ayer? Did you go to work yesterday? Yes. No, I don't. No, teacher. Yes, I miss. No. Okay. Yes, no, es you. Que Silvia anda por otros lados ahorita. Guys, pero you tourist. Did? What about you? Juan, yes, right? Yes. Pues sí, ni modo. Sí, Sandra, usted dijo que no, you didn't go to work. Yes. Pues está de vacación. Yes. Oh my God, you're on vacation too. Oh my God. Okay. Qué vida. So, okay. Como no hay que trabajar, guys, entonces, ¿qué hicieron ayer? What did you do yesterday? ¿Qué hicieron ahora? What did you do today? So, what did you do? What? Oh, yeah, well. Me too, yo trabajé, so yes. I going to in the San Jose Costa Rica Centro. Ajá. Pero como todavía Silvia, usted sigue allá, todavía en su caso va a ser diferente porque es yo vine, right? Entonces sería el verbo venir que es come y el pasado es came. So yo vine, right? Mm-hmm.
So I came to Costa Rica. ¿Cuándo llegó, Silvia? Silvia, ¿qué día llegó? When did you get there? ¿Sería Monday? Okay, so yesterday. Okay, very good. So at 8? At 8? 8 a.m. All right, very good. Okay, very nice. So, como todavía está ahí en Costa Rica, usted tendría que decir, I came to Costa Rica, yo vine. Cuando usted se regrese a El Salvador, right? Entonces cambia el verbo. Ahí sí sería, I went to Costa Rica, porque ya no está ahí. Es la diferencia como del come y del go. So, utilizamos came para hablar del lugar donde están ahorita. Por ejemplo, si les pregunto, ¿a qué hora llegaron a su casa? Como ahorita estamos en la casa, sería, I came home. Guys, ¿a qué hora llegaron a su casa? I came home at 5:30, I think. ¿A qué hora llegaron ustedes? What time did you get? 7? 7:30. 7:30, okay. About Juan Antonio, por el tráfico. No, fui a hacer otras cosas. Ah, okay. Sí, porque no hay tráfico, right? There is not traffic. Más o menos, teacher. ¿En serio? Oh, pero ¿para qué zona va? Or where do you go? Para el lado de Cojutepeque. Bueno, pero, del centro para Cojutepeque. Del centro de San Salvador. Okay. Sí. Sí, no, pero es que ahí está largo, so that's the point. Okay, pero como ahorita ya está en su casa, sí tendría que ser I came home, right? Yo vine a mi casa. So, solamente es como de tener cuidadito con esos dos verbos. Came es del lugar en donde están ahorita. Si no estuvieran en sus casas, entonces sí sería I went home o yo llegué a mi casa. I arrived home. So, pero el came es del lugar donde están. So that's the only thing. All right, so, okay, Silvia went to Costa Rica on yesterday, right? Or she arrived to Costa Rica yesterday. Guys, ¿los demás qué hicieron yesterday? Yo trabajé. I worked. So I worked yesterday and I am working today. Guys, ¿qué hicieron? What did you do? ¿Qué hicieron ayer los que ya están descansando? Hello, teacher. Me. Hi, Carlos. Ah, you're resting. ¿Ya estás en vacación? Ya estoy de vacación. Oh, my God. Carlos, ¿qué hizo ayer? What did you do? Bueno, I had a small bassini where I wore a vacation day. Wait. You had a small? Sí, un pequeño negocio. Ah, you have a small business. Ajá. Yes. Okay, you have a small business. All right. Y paso todo el día. Ah, okay. Entonces podemos decir, I spent. Yo estuve, I spent the time in my business. Ajá, okay. Carlos, ¿qué tipo de negocio tiene? What kind of business? Es como mini ciber. Buenas. Ah, ahorita está ahí, me imagino. Ah, mire qué biznero, Carlos. Very nice. Okay, good. Sí. Good, that sounds really nice. Okay, so I spent the time in my business, right? Yo paso tiempo, yo invierto tiempo en el negocio. Oh, very good. Guys, ¿qué hicieron los demás? What did you do? Igual, si no están de vacaciones, ¿qué hicieron? What did you do? Dalila, what did you do yesterday? Karen, what did you do? I worked. You worked too. Okay. Yeah, so. I worked too, teacher. You worked too? Okay. Mr. Amaya, ya está de vacación. Are you on vacation? No. Tomorrow. Okay. So, yesterday, what did you do? I was in my job. Doing nothing. Okay, so you quiero un empleo así. I need a job like that. Okay, you're terrible, Mr. Amaya.
Okay, very good, guys. So if you take a look, no vamos a complicarnos again that much. Solamente vamos haciendo, dando la información, right? Y cambiando los verbos. Look at the equation. En la pregunta sí tenemos did you y luego el verbo siempre va en presente. La pregunta no la cambiamos, right? El verbo nunca se cambia a pasado. So, les muestro un par de pictures and ustedes me ayudan con las preguntas. Look at this. Did you go to the club yesterday? Yes, I did. I went to the club. Yo fui, right? Or si fuera negativa, no, I didn't. ¿Por qué no digo no, I don't? Porque estoy preguntando de ayer, de la semana anterior. Cambia mi respuesta también. I didn't go to the club. So, this is like the most common thing. So look at this. Guys, tenemos un par de preguntas here. We got a couple of questions from 1 to 6. And it says ask and answer the questions. Primero, hagamos la pregunta número 1. Hagámosla juntos y luego ustedes me ayudan con las demás. So number 1. He played tennis last Sunday. ¿Cómo comienzo mi pregunta en pasado, guys? ¿Cómo puedo hacer esta pregunta? A ver. Did he, pongamos, en vez de he, pongámosle un nombre. Díganme un nombre de alguien. ¿Un compañero? Carlos. Bye. Tenemos a dos Carlos. Ok, so did Carlos. I'm gonna make it like more specific here. So Mr. Reyes. Ok, so did Mr. Reyes play tennis last Sunday, all right, so there you go. Si se fijan, no hay mayor cambio. El did ya me dice que es pasado, entonces el verbo ya no necesito modificarlo ni nada más. And ¿cómo sería la respuesta? Did Mr. Reyes play tennis last Sunday? Mr. Reyes, did you play tennis? Carlos? Hello, teacher. No, que me he levantado. No, it's okay, no problem. So, do you play tennis? ¿Usted juega tenis? I know. No. No, okay. Okay, bye. Entonces, guys, ¿cómo responde esta pregunta? ¿Did Mr. Reyes play tennis last Sunday? I didn't. No, I didn't. Eso es bien interesante. No, no. Porque la pregunta ya no es de usted. La pregunta sí. Mr. Reyes. No. Yes, teacher. No. No. He didn't. Yes, excellent. No, he didn't. Ahora ya vamos cambiando, right? So, this is very interesting because algunas preguntas ya no son de ustedes, son de alguien. For example, here, number 2, she. Pueden cambiarle el nombre de, al nombre de alguien, right? Or your sister, your mom, etc. Did you? Did your friend? Did your mother? Did your brother? So, guys, les voy a dar. Están bien fáciles de hacer, right? Remember, ninguno de estos verbos se cambia. Ha pasado. And les voy a dar 4 minutitos. I'll give you 4 minutes para que me ayuden con las preguntas. Solo hagan las preguntas, right? Como el ejemplo que está en rojito. Light example. 4 minutes. Teacher, en la 2, donde dice she was here sitting in the evening, sería, por lo que acaba de explicar usted, sería he did here sitting in the evening. I'm sorry, la número 2, number 2. ¿Cómo sería? Como en el tiempo pasado, sería did. They okay, sí, claro. Sí, acá, por ejemplo, donde dice she, usted le puede cambiar el nombre a una mujer.
Porque she, remember that, representa a una mujer, mm. right? Puedo decir, por ejemplo, en vez de she, Karen. Yeah. Or en vez de she, puedo decir Sandra. So, did Sandra brush her teeth? Did Dalila brush her teeth? So, did Catherine brush her teeth? Mm-hmm. So, la pregunta, de hecho, es bastante fácil. It's very easy. Mm-hmm. Ajá. Gracias. Teacher. Dígame, dígame. Por ejemplo, en el caso de la dos, como estaba hablando ahí la compañera, se puede escribir como yes, she embrace. Bruce, Bruce, algo así. Brush, he, okay. De, ajá. He, pero sería, me dice, me está hablando de la respuesta, ¿verdad? Sí. Se refiere a la respuesta. Yes, yes. Ok, hay varias formas de decir la respuesta. La puedo decir de forma cortita. O la puedo decir dando más información. Como estamos hablando de she, uh-huh, hey. Puedo responder yes. Yes. Uh-huh. Yes. Oh, oh my God. Okay, so yes, she did. Y acá muere la respuesta. No, she didn't, right? Y ahí termina la respuesta. So no tengo que dar más información. Or me puedo alargar. El detalle es que si usted me va a dar una respuesta larga, ahí el verbo sí debe de conjugarlo y todo lo demás. So, did she brush her teeth in the evening? Yes, she did. Uh-huh. She brushed. She brushed. Pero esto es presente. El pasado es ed. She brushed her teeth some minutes ago, right? Se acaba de cepillar los dientes, se cepilló hace unos minutos. So she brushed her teeth some minutes ago. Entonces, sí hay dos formas de decirlo. Respuesta corta, solo yes she did. Respuesta larga, yes she did. She brushed her teeth some minutes ago. O le agregan cualquier otro tipo de información. Ambos están bien. Both are good. Sí. Yes, both are very good. Hey guys, let me know, me avisen cuando ya estén listos. Let me know when you finish. Si tienen dudas con alguna, please pregunten, guys. Ask questions, no problem. So, revisamos la número 3. Let's take a look at number 3. Está bastante fácil. What do you have in number 3? Did Roberto wash the floor yesterday? Ah, very good. Did Roberto wash the floor yesterday? O directa también. Did you wash the floor yesterday? Guys, los que ya están de vacaciones. Did you wash or did you sweep or did you mop the floor yesterday? Yes. No, no. Okay, so yes, you did. Sí, hicieron limpieza, right? Yes, I did. Ok, eso depende de la pregunta, así va a ser mi respuesta. Si fuera Roberto, ¿did Roberto wash the floor yesterday? Yes, he did. Ajá, ¿did Sandra wash the floor? Yes, she did. Si fuera, ¿did you wash the floor? Yes, I did. So, we have a lot of different answers. Guys, number 4, ¿cuál es la pregunta en la 4? What is the question? Number 4. Did your friend help you? Okay, so did your friend help you? Okay, help no lo cambio, right? So it's gonna be the normal one. Guys, ¿sus amigos a ustedes los ayudaron en algún momento de la vida? Did your friend help you? Yes. Ah, y Marisa, sí. Conmigo, tu mamá y yo. Ajá, sir. Acá depende yes, si they, es un hombre o es una mujer. Ajá, o si son varios. Yes, they. Yes, he did. Yes, she did. O si son varios, yes, they did. They exactly, did. Exactly. Okay, very good. Number 5. Did your mother prepare tasty dishes last week? Quienes todavía tienen, you know, la bendición de tener a su madre. So, did your mother prepare tasty? Tasty es delicioso. Tasty dishes last week. ¿Les cocinan? Did they cook? Did they prepare something tasty?
Yes, she did. Yes, she did. Oh, okay. Very nice. That's good. What did she prepare? ¿Qué les prepararon, guys? ¿Torrejas? No. She prepared jocote miel. Oh, jocote miel. Lasagna. Okay. It's delicious. Aha, very tasty. Okay, okay. And the last one. Did your brother clean the room last Saturday? Quienes viven, I don't know, with your brothers or your husband or sus hijos, your children. Did your children clean the room last Saturday? ¿Limpiaron el cuarto? ¿Limpiaron la habitación? Yes, I did. Yes? Did you clean your room? ¿Ustedes limpiaron la habitación? Yes, you did, it says. Silvia estaba, perdón, estaba viendo el mensaje. Okay. Sí, solamente que vamos a cambiar el presente de com. ¿Com está en presente, Silvia? Entonces, en vez de la O, le va a poner una A. I came in the Chinese restaurant. Solamente es una letrita la que le vamos a cambiar ahí. But very nice, very nice. That's a very good practice. Okay, guys. Good. Alrighty, so listen up. Give me one second. Les voy a compartir un pequeño ejercicio para que practiquemos and podamos practicar listening, que yo sé que a veces cuesta un poquito, right, poder practicarlo here. So, si no me equivoco, este ejercicio no lo hemos completado. We have not completed the exercise. Y si ya lo hicimos, pues igual no está de más practice a little bit more. So, give me one moment here. Okay, give me just a second. Okay, guys, so vamos a dividir el grupo. Vamos a hacer cuatro grupos. We're going to make four groups. And vamos a crear, vamos a escuchar esta pequeña conversación, right? And vamos a ir tomando notas de qué es lo que logren escuchar. So what you can understand. Les acabo de compartir el ejercicio in the group. Me confirman si tienen acceso, please. Si lo pueden abrir and everything. Just to make sure. My recommendation es que lo hagamos como lo hemos hecho antes. Lo ponen, you know, en grupo, lo van deteniendo, stop it, ponen un pedacito, lo detienen, confirman qué es lo que entendieron y lo van escribiendo, right? And you write it down. No lo pongan de una sola vez porque si no va a ser a mess, va a ser muy caótico, right? But vayámoslo deteniendo, vayámoslo stopping, right? Go, pause it and stop it a moment. So, group number one, I'm going to have Ceci. Deme un segundo, give me one moment, porque algunos compañeros están having difficulties. Wait. Okay. So, Mr. Amaya, Ceci, and Karen, trabajamos juntos. Van a tener la conversación número uno. Yours is conversation number one. Cesar, Dalila, Iván, and Jorge, que creo que se van a incorporar later. Dalila, no estoy segura si estos chicos van a unirse. So, Juan, lo voy a mandar con Juan en un segundo. So, trabajamos la conversación número dos. So, Dalila en Juan. No sé si Iván ya llegó por ahí en Jorge. Trabajamos la número dos. Let's work on number two. En Mr. Reyes en Sandra trabajamos la número tres. Right? Solamente la número tres. Todos están en el mismo ejercicio. Adelántelo un poquito para que lo escuchen. Pónganlo, deténganlo y tomen nota, right? Para poder ir agilizando nuestro video también. Tenemos máximo 10 minutitos para completar el ejercicio y luego comparamos qué es lo que tiene. Si alguien, algún grupo es súper rápido y termina antes, pueden avanzar con nosotros, pueden escuchar el resto, right?
y nos pueden aportar también. Minor, no sé si está trabajando. I don't know if you're working. En caso que esté con nosotros, va a trabajar en el grupo número uno. En Silvia Inés, no sé si ya llegó a casa. Trabajamos con el grupo de Sandra en Mr. Reyes. So, vámonos chicos, let's go to the groups. Tenemos 10 minutes to work on listening. There you go. Aún voy en camino, teacher, pero trataré. Vaya, Miss, no se preocupe, no hay problema. That's okay, that's okay. Es que son dos camas y solo yo estoy durmiendo ahí. Hi Silvia, la voy a invitar a uno de los grupos. I'm going to, there you go. Hi teacher, yo igual ya puedo participar. Hola, hola. Vaya, perfecto, bienvenido. Nice, nice. ¿Va saliendo del trabajo? No. No, que estaba ayudando en unas cuestiones aquí a mi abuela. Estaba visita. Ay, oh, qué genial. Qué bueno que está acompañándola. Vaya, déjeme ver. Un segundo, lo voy a invitar a que se una. Al grupo de, one second, Silvia Sixford, lo voy a invitar al grupo de, al grupo 3. Ok, tengo un momento. Es la conversación número uno, la que va a trabajar con Ceci, con Karen y Mr. Amaya. So, si está en el teléfono, en la parte izquierda, solamente le da como un tap y eso es todo. Ya se puede unir. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. Thank you.
Ya estoy aquí, teacher. Vaya, mis, denme un segundito que estoy escuchando a los compañeros. Vaya, estamos de hecho ahorita trabajando un poquito con listening, solamente es de escuchar y de reproducir, right? De lograr tomar notas, que es lo que vamos completando. Denme un segundo. Ahorita le envío, hold on. So... Vale, vamos a ir con la conversación número 3 o vamos con el grupo de Sandra en Mr. Reyes, please. Ok. Gracias. Dicho, yo estaba en ese grupo y me sacó también porque no llevo mucha carga. Ah, vaya, no se preocupe. Igual, por cuestiones de asistencia, quizás mejor que ese acá. No vaya a ser que la termine sacando el sistema. No worries, stay here. No hay problema. Hola, teacher. El inter me volvió a sacar de la clase. No sé en qué está ahorita. Hola, Miss. Vaya, no se preocupe. Igual seguimos trabajando con listening, pero para evitar dificultades, quédese acá. Ya no le voy a enviar. Ahorita, de hecho, ya los compañeros ya casi vienen. Ah, de acuerdo. Sí, porque creo que nos va a seguir dando problemas. Está fallando mucho la red. Sí, eso definitivamente nos va a pasar factura, entonces no se preocupe. Gracias. Teacher, I come in the Costa Rica is beautiful, beautiful city. The ciudad de Sarajevo. Yes. Is the clima o clima sería? ¿Cómo sería clima? The weather. The clima, the weather is the super sería fresco, fresh. Cool es como agradable, nice, cool, fresh. It's very cool. Okay. Very cool. That sounds good. The city is friendly. Friendly, sí. Mm-hmm. Yes. The people gear, no sería the gears, is como liberal, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Liberal, open minded, quizás. Liberty, algo así sería. There is maybe freedom. There is freedom, hay libertad. ¿Qué quiere expresar? Teacher, las niñas desde los 9-10 años que pude observar son libres. Pueden fumar la marihuana libremente. Pueden salir a las calles libremente. Y yo, wow, tienen piercing
exageradamente. ¿Desde qué edad? Desde los 9 en adelante, son libres. Ok. Ok, acabo de entrar en choque cultural. Very well. Are you serious? Yes. Well, es que creo que mi concepto de libertad es diferente. wow. Me quedé yo así. Y no estamos lejos. I mean, estamos like 2 countries away, a 2 países yes. de distancia. Miss Better, yo sí había escuchado que Costa Rica es muy caro, mucho más caro que México en other countries. So, sí es cierto, yes. It's very expensive. Yes, really. Okay. Sí, you know, Costa Rica no es, no, nunca he considerado, de hecho, ni ir a vacacionar a Costa Rica. That's not a country I'd like to go. Especialmente cuando alguien me chambreaba que con el presupuesto para ir a Costa Rica se puede ir a México y ir a las tequileras y todo el, you know, el tour. So I was like, México, Cancún, you know. So sí es caro. It's very expensive. Qué crazy. Creo que tengo... Es más como... Yo creo que la vida es cara, pero así también tiene ciertas cosas, porque es un país muy deseado. No se mira ni desorden ni nada. Ok. Eso compensa el hecho que sea caro. Estoy encantada. Viera que me ha gustado. Bueno, qué bueno. Y es lo más importante de ir a un país, right? That you really like. Okay. Nice. Sounds good. Sounds good, good, good. Ok, guys, so, revisemos la parte de listening, revisemos el ejercicio. ¿Les costó o no much? No estaba muy difícil, not too challenging. I only, a word I don't understand. Oh, ok, only one word. Ok, but that's good, that's good. And sí, probable, pero, you know, poquito a poquito, ese es lo bonito de listening. Que cada vez se van entendiendo más palabras, right? You listen to something y se entiende más, and more. So, en este ejercicio hay 4 conversaciones, you know, cuando tengan tiempito y allá, cuando vayan a la playa, pónganlas a ver si surge más, you know, to check if you get more ideas. But vamos a revisar las guys, la conversación número 1. That was Mr. Amaya, Ceci, and Terence Group. So, let me read it, O leanmela, right? Read it, please. And y acabamos confirmando si la tenemos así. So we can check if you have it like this. Okay. What did you do yesterday? Nothing much. I'm just stay at home and clean the house. How boring. Yeah, it was. And you, what did you do? I drove to the mountain and I hiking. That is fun. It was. I had a great time. Oh, that was very nice. Good job. Good job. Okay. So this is the conversation. So guys, solamente check it, comparen lo que tienen, compare what you got, and let me know si está bastante cerca. Yo lo escuché de hecho bastante cerca. I heard it like very, very close. Sí, ¿verdad? Creo que no escuché. 2 palabras, teacher. Este, la dice, I drove to the mountain and I went hiking. Hiking, ajá. Yo escuché ahí hiking y luego that is fun, that's some fun. Ah, no, but super close. Sí, es que la escuché bastante cerca. Ok, very good. Good, good, good. Ok, guys, vamos con la siguiente, group number 2. So, in group number 2, we have Dalila, Iván, and Jorge, Juan, Antonio. And I think that Silvia was there some minutes. So, guys, esta es la conversación número 2. This is conversation number 2. Really quick, tell me, ¿la tienen así? Do you have it like this?
Casi. Vaya, ayúdenos a leerlos, please. So, Dalila, ayúdame con la parte donde dice man, please. And Juan Antonio, ayúdame con la parte que dice woman, please. No sé, no se preocupen en el género que aparece. Okay. Go ahead. Okay, did you do anything this weekend? I did. I took the train to the city and met my friend. Oh, yeah. What do you do? We had lunch and did some shopping. Did you buy anything? No, I don't. I just went window shopping. I'm trying to save money. Me too. Very nice. I like it. Muy buena pronunciación, de hecho. Very good pronunciation, guys. Okay. So, yeah, you know, what I really like is que después de tanto escucharla, de repetirla, we get it. So, ya se nos queda, right? Cómo se pronuncian las palabras. So, eso es lo bonito de escuchar mucho. All right. And el grupo número tres, group number three. So, over there, I have Mr. Reyes, I have Yvonne. César creo que está como listener and tenemos a Sandra. So, les comparto la conversación. Let me share the conversation y me confirman si la tienen similar. Is it very similar? Yes. Manash. Cerca, close. Close. That's no good. How did you manage? I don't understand manage. Okay. No, pero una palabra es súper bien. That's really good. So, significa que lo demás sí lo, we got it, sí lo comprendimos, right? So, very nice. Okay. So, guys, ayúdennos con la pronunciación solamente here, please. So, Mr. Reyes, ayúdennos con la parte de man. And Sandra, ayúdenos con la parte de woman, please. Okay. How was your day? Terrible. I was so busy. toilet too bad. Yeah, we were so busy at lunch. One person called and in sick. We were short staffed. Stop it. So not good. How did you manage? The boss come in and helped us. Me too. Okay, very good, guys. Okay, yeah, actually, that is the conversation, right? So the person was really busy. Okay, very good job with this. Okay, guys, nice job. Nice. So pretty much con eso vamos terminando la parte de las actividades que teníamos para ahora, que era un poquito de repaso del simple past tense. Tenemos algo pendiente still, que es uno de los cosas, de los detalles más importantes de este módulo, que tiene que ver con la encuesta de satisfacción. So, guys, vamos a completar esta. Solo les pido, vayamos haciéndolo despacio, porque InstaFort solo nos permite una oportunidad y es como la forma de ustedes, right, de liberarse de alguna forma del compromiso adquirido y de decir, ya terminé el módulo, right? So, sí les pido que tengamos un poquito de cuidado al irla completando. Les voy a compartir el link. Creo que ya la mayoría ha completado antes la encuesta de satisfacción. El proceso es bastante simple. Lo que vamos a ir haciendo es que les voy a ir compartiendo la información solamente para que la copien, la peguen y de esa forma tenemos como menos, reducimos las posibilidades de equivocarnos. Lastimosamente es bien normal, right, que se me va el mouse o le doy clic en otro lado, le agrego un número, un espacio y ya no la toma esa forma. So, look at this one. It says encuesta de satisfacción. Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. So, me confirma si todos la pueden ingresar al link. Si les funciona, is it working?
Teacher, usted compartió el link. Usted sí, no lo veo en el chat. Sí, se los acabo de compartir en el chat. Y se ¿De los WhatsApp compartí... o en el chat normal? No, en el chat de WhatsApp y se los acabo de compartir también. Ah, no, aquí no se lo comparto. Ahí se lo comparto a quién son. Ahí está. Me regalan confirmación si les funciona, please. Yes, miss. Bye. Ok. Súper, súper, súper. Si alguien se adelanta, solamente recordarles que deben de tomar una captura al final. Pero sí les agradecería que lo vayamos haciendo despacio, right? So we can do it step tengo by step. Una pregunta, miss. Dígame, Dalila. Y eso de pegar y, perdón, de copiar y pegar, lo puede mandar al grupo porque a mí no me permite pegar y copiar aquí en Zoom. Sí, ahorita se los envío. So, vamos con la número uno, guys. Let's get started. Dice, ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones. Les voy a compartir el número para que de acá solamente lo vayan a pegar. So, one second, el número de inicio es este. Se los dejo aquí en el chat de Zoom y se lo voy a compartir también en WhatsApp. Por si alguien no puede ingresar, ahí lo tienen. There you have it. Y eso solamente lo ponemos acá en el primer espacio, right? So, solamente péguenlo y eso es todo. La siguiente es hasta la número 7, es información personal. Entonces vamos a ir completándola. Nombre completo tal cual aparece en su DUI. Si aparece de apellido de casada, aparece un D o aparece algo más, lo ponemos así tal cual, right? So, una consulta, ¿y las letras sí tienen que ser mayúsculas o minúsculas? De hecho no hay problema, so that wouldn't be a problem. Ah, sí, les aparecen ambas, entonces no hay problema. So, escriben su nombre completo, right? Pero ahora, so, tal cual aparece en el DUI. Luego la número 3 les pide el correo electrónico. Este, de preferencia, su correo personal. Si tienen correo empresarial, pongan mejor el que revisan, o ya sea todos los días, o su correo personal. La número 4 es el número de teléfono. Otra vez, es el suyo, right? Your personal information. La número 5 les pide el sexo, right? So, femenino o masculino. Acá solamente están para que ustedes seleccionen. La número 6 les pide el departamento de residencia. Acá hay un menú en el que solamente tienen que seleccionar La Libertad, San Salvador, etc. Y dependiendo del que seleccionen, en la número 7 les aparece el municipio. En la 7 sí van a escribirlo. Completamos hasta las 7, guys, y luego me avisan porque la número 8 sí vamos a necesitar un poquito de información. Me avisan cuando estén en la 8, please. Miss. Hola, hola. Y el número que envió, ¿verdad? Y al chat es el que vamos a poner al inicio, ¿verdad? El número 1, sí, correcto. Solo copio y pégalo. Ok, mis thanks. Me dicen cuando lleguen a la 8, please. Ready. Okay, perfect. Thank you. Ya te chu. Okay, yes, teacher, yes. Thank you, guys. Gracias, gracias.
Okay. Okay, guys, con la siguiente, with next, es importante que la completemos porque dice empresa donde trabaja. Pero en esta les pide no solo el nombre de la empresa, sino la razón social. Si su empresa es SADCB, va todo el nombre de la empresa. Si alguien no lo sabe, me avisa y yo con gusto se lo brindo acá. So, yo, teacher, no sé si es SADCB la empresa que yo trabajo. Ahorita le digo. So, Dalila, la suya aparece como grupo GBO. Acá se lo escribo. Si es GBO, SADCB. En la mía, teacher. Jorge, la suya no, parece. Es innovadora. Jorge. Tecnología SADCB. Tecnología innovadora es SADCB. Sí, correcto. Ya se lo digo. La mía, teacher. Ok, ahorita Juan Antonio. Juan Antonio, la suya aparece como Nube SADCB. Teacher. Hola, hola, Carlos. En el caso de la mía, solo es alcaldía municipal. Aparece alcaldía municipal de Huaymango. Sí, alcaldía municipal de Huaymango. Y si le puede decir a Jonathan que nos ayude, Carlos, se lo agradecería también. Voy a preguntar. Para que de una sola vez salgamos también y no quede pendiente. Ok. Teacher, disculpa, la mía, ¿cómo aparece? La como... suya aparece como John Juan. Sí, El Salvador, SADCB. Acá se lo escribo. Okay. Thank you, teacher. Mm-hmm. Welcome. Teacher, la mía, en este caso, ¿cómo aparece? Asociación Clusa del Salvador. No, aparece Asociación para el Desarrollo. Ok, gracias. Ahorita se le escribo. La Asociación para el Desarrollo, Clusa El Salvador. Ok, ¿alguien más tiene dudas con la razón social de la empresa? Ok, de lo contrario. La UCA no aparece como SA, como es universidad. La UCA aparece, ya le digo. ¿Trabaja en la Universidad Centroamericana, José Simeón Caña? Sí, salvo así. Uh-huh. Yes, yes, yes. Thank you. Welcome. Ok, so en la número 8 vamos a escribir el nombre de la empresa. Remember, es la razón social de la empresa. La número 9, guys, ya es información nuestra. Dice nombre del proveedor. Nosotros aparecemos como Regal International. Y acá dice inglés corporativo. En inglés corporativo, Regal International. Cuando la seleccionemos, asegurémonos de darle clic afuera. Si usted está con el mouse y se baja, le va a aparecer otro proveedor. Entonces, solo asegúrese que ya no se le mueva, right? Entonces, cuando ya lo tengamos, necesitamos el nombre del curso. Ahorita se lo brindo. So, el nombre del curso es inglés principiante, módulo 4. Se los comparto acá para que solo lo pegue. Ahí están. Y en el grupo. Ahí está. There you go. Vamos en el número 10, right? La número 11, guys, nos pide valore los siguientes aspectos relativos al curso. Esto es más que todo con la estructura del curso de básico 4. Por ejemplo, dice cómo considera el tiempo empleado para el curso, qué opina del contenido y la estructura. Este es el diseño que Insaford ha creado, right? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas? Tenemos escala desde insuficiente hasta excelente. Y vamos a seleccionar una en cada una de las rows. So, me confirman, please, cuando ya estemos listos. Let me know when you are ready. Si no, les va a dejar seleccionar más de una. Yes. Okay. Perfect, perfect.
Y ahora vamos con dos datos bien importantes y ya casi vamos terminando, guys. So, la número 12 dice en qué fecha inició el curso. Esto tiene que ver ya con fecha. Ya les brindo el dato. El curso inició el 6 de marzo. So, wait. Ok, eso fue el 6 de marzo. Entonces acá en vamos a darle clic. Acá de ladito les va a aparecer como una especie de calendario y vamos a buscar marzo. Estamos en abril, vamos hacia arriba y buscamos la fecha 6, que fue lunes, y la seleccionamos. Otra vez, solo tengan cuidadito, right, de darle clic afuera para que ya no se les mueva. Y la número 13 es la fecha de finalización, que sería el día de ahora, sería 4. Permítanme, solo quiero confirmar un dato. Sí, es el día de ahora. Este 4 automáticamente cuando usted le da clic en el calendario ya se les autoselecciona, entonces solamente dele clic encima y ya está, les tiene que aparecer así 6 de marzo y 4 de abril. Si ya estamos listos con esta parte, la número 14 es el nivel de satisfacción. ¿Cuál es su nivel de satisfacción? Hola. Solo corroborando, dijimos que empezamos el 6 de marzo, ¿verdad? Sí, correcto, 6 de marzo. Ah, ok. 6 de marzo y 4 de abril. La número 14, guys, es el nivel de satisfacción. Esperamos que todo haya sido de su agrado durante el módulo. Y tenemos ahí las dos opciones para seleccionar, right? And las siguientes, las últimas, ya son un poquito más generales. La número 15 dice, menciona que otros cursos son de su interés. Ya sea que no necesariamente relacionados con inglés, right? Pero otros cursos que InSupport es haya dado o esté dando, puede ser formación continua, you know, o otro tipo de capacitación. Y la número 16, si tienen comentarios de mejora, you know, positive feedback, o algo que ustedes quieran agregar, son bienvenidos. So, siempre que sea de mejora, you are, you know, more than welcome para escribirlos acá. Y cuando terminamos, le damos clic en enviar. Les va a aparecer un mensajito como el que acaba de compartir Joel. Y eso necesito que le tomen captura donde dice gracias y nos lo comparten con el nombre completo, please. Dígame, Dalila. En la 15, donde dice menciona que otros cursos son de interés, no me sé ninguno. Esto es súper general, no es obligatorio que la llenes. Si se fijan, no es la 15 y la 16 son de carácter opcional. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me interesa formación continua, me interesan los cursos que tienen que ver con mi área de formación, inteligencia emocional, si les interesa Excel, si les interesa marketing, o no sé cómo hablar en público, cosas así, you know. So, InSupport tiene una gran cantidad de cursos. Entonces, si hay algo en específico que ustedes ya vieron por ahí que les interesa, lo escriben. Si no, no se preocupen. La puede dejar también en blanco, no problem. Gracias. Gracias, Joel, por compartirla. Gracias, Karen. Hola, Miss. Hola. Hola, hola. Teacher, me he quedado ahorita porque como el inter me está fallando. Uh-huh. Inglés corporativo, Regal International, ¿verdad? Sí, correcto, Regal International. Uh-huh. Estamos arriba ahorita. Ahí está. Y me dice el nombre del curso. El nombre del curso es el que les acabo de compartir, que aparece como, déjame ver, aparece acá en Zoom como Inglés principiante módulo 4. Se lo voy a compartir otra vez solo para que lo copie y lo pegue. Ajá. Ahí está. Inglés principiante módulo 4.
Gracias, Mr. Reyes. Jorge, thank you. Jorge, thank you. Seven, eight, nine, me faltan ocho. Okay. I see Mr. Amaya. Joel. I finished. Karen, thank you. I see Yvonne, Mr. Reyes, Jorge. Sandra, thank you, Yvonne too. Cecilia, and guys, quien me lo acaba de compartir, solo me ayuda con el nombre, please. Me sale solo. Gracias, Minor. Okay. Gracias, Dalila. Gracias, Dalila. Me hice una consulta. Dígame, Dalila. El siguiente módulo, ¿por qué fecha va a empezar? Miss, ese dato no se lo tengo, fíjese, pero me imagino que ya enviaron la documentación, right? So, solamente quedamos pendientes. Normalmente la forma de invitación siempre es la misma. Los compañeros les envían un correo ya mandándole las credenciales, el link de ingreso y todo lo demás para que ustedes ya estén listos. So, pero la fecha sí no se la tengo. Sí, no han dado fechas todavía. Pendiente. Se creería que todavía están esperando, right, que se complete la documentación y todo lo demás, aparte que vamos de vacaciones en Insafornotra. Muchas gracias. Okay, so that's the one thing. All right, solamente déjenme confirmar. Me falta sí, en el correo que enviaron, donde estaban solicitando los documentos para el módulo 5, dice que empezamos el 10 de abril. Como una fecha tentativa. Sí, solamente que a veces las fechas se mueven, right? Puede que sea esa. Y ojalá que sea esa. Entonces, no es de esperar un poco. Estela, no. Me falta el suyo, ¿verdad? I think I'm just missing one. Okay, guys, gracias. Creo que solamente me faltan dos. I'm just missing two. Envíenmelo, guys. So that's really good. Silvia, hágame un enorme favor. Este mismo que me acaba de compartir, envíenmelo al grupo de WhatsApp, please. Porque ahí es donde los compañeros revisan. Oh. They need to check. No se puede. Oh. Okay. ¿Y si le toma captura? ¿Si le toma foto? No le funcionó tampoco. Esa es la captura. Vale, déjame ver. Teacher, no puedo, por más que quiera, no puedo compartirla por WhatsApp. Estoy de este número ahorita.
porque el otro teléfono no carga el inter para nada. Okay. Okay, no worries. Déjame ver si lo puedo compartir yo. Un segundo, guys, en este momento. Solo les tomo attendance. Okay, guys. So, very nice. Gracias, guys. Gracias por colaborarnos con la attendance. Ahorita comparto la suya, Silvia, no se preocupe. No worries. Pero no me parece que raro. I take a screen. I don't know if. Sí se ve el nombre de Silvia. Es que, ajá, de hecho yo también, pero no. Guys, ven mi post. ¿Verdad que no aparece? No, tiene una captura de pantalla y la acabo de compartir en WhatsApp del nombre de Silvia, pero no sé si se ve el nombre de Silvia. El de Sandra, sí, mire. Ah, sí, no, sí, aquí mira el nombre, sí. Y ahí está el nombre de Silvia. Ah, sí, ahí está la captura de Silvia Estela Molina. Gracias, gracias. Qué raro, ¿y por qué no veo mi post? Ok, súper raro, no vas a cargar. Está raro. Gracias. Bueno, pero esperemos que funcione. Yes, hopefully. Thank you, Sandra, for that. All right, guys, so llegamos a la finalización del módulo. How do you feel? ¿Cómo se sienten, guys? ¿Sienten que han avanzado un poquito? ¿Están listos para el módulo 5? Do you feel ready for that one? Por mí, teacher, que no se hubiera terminado, porque la verdad que es la primera vez que disfruto las clases. Oh, I'm really happy to hear that. I'm really happy to hear that. Thank you. That's really nice. Guys, como siempre, you know, nosotros somos súper receptivos a los comments, a feedbacks, o si tienen cualquier tipo de feedback que sea para mejora, es más que bienvenido. De mi parte, ha sido un verdadero gusto trabajar con ustedes. Creo que se los mencionaba la vez anterior. Han sido uno de los grupos más consistentes en cuestiones de attendance, de participación. Yo sé que a algunos les cuesta, you know, cause terminan de trabajar ya tarde, pero se ve el esfuerzo que están ahí, you know, que están intentando. Y eso es muy bonito, you know, el saber que estos cursos realmente son aprovechados al máximo, right? So, aprovechenlos, guys, take advantage of this. Y algo que yo siempre digo es que los idiomas, you know, lo bonito de un idioma es compartirse. So, cuando usted comparte con alguien, cuando usted le explica a alguien, you know, uno mejora. So, we get better because uno lo entiende mejor. Es algo bien raro, but we understand things better. So, me ha gustado muchísimo eso del grupo. No sé si ya venían de módulos anteriores, pero el hecho que se vayan ayudando, you know, que se escuche. A veces me metía por ahí a los grupitos para escucharlos, para ver si tenían preguntas. Y me gustaba mucho eso, que se vayan compartiendo, right? Que si a alguien le cuesta, le echaran por ahí el empujoncito para que agarrara ánimos en practicar. So, very good job, guys. Súper, súper bien. Cuiden al grupo. El grupo está bien bonito. Ahorita creo que quedan... I don't know. Todos siguen, right? Todos continúan en el módulo 5. Everybody is up to 5. Yes. 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 Super, super, super. So, guys, realmente espero por ahí, you know, llegar en avanzado y ver que los 16 que ahorita están, los 16 van en avanzado en Yugo Together. Que en algún momento va a pasar que van a sentir que van en retroceso. A todos nos ha pasado, es parte del proceso. Pero ese es el momento donde el grupo ayuda, you know, because uno se va dando ánimos, right? Sí, uno está cansado, pero
eso es lo que vale la pena. So, guys, super good job. Super buen trabajo con Module Ford. So, sigan adelante, you know, y realmente espero que su módulo comience el 11 de abril, because así no tienen mucha vacación. And you can practice. No, porque si no, se les va a olvidar. Si tarda mucho tiempo, se les va a olvidar lo que ya vieron. So, very good job. Quizás mi única recomendación para los próximos módulos, a pesar que es un tema que van a volver a ver, tómense el tiempo de memorizar un par de verbos, right? Al menos uno diario, dos diarios, no se pongan 20 verbos de una sola vez porque eso no funciona, pero sí pónganse dos verbos todos los días, practiquen pronunciación, presente, pasado, pueden agregarle el pasado participio, que son temas que lo van a ver en módulos 5 y 6. So, but very good guys, de mi parte, it has been a really good experience, ha sido súper genial tenerlos. Y pues espero haber contribuido, you know, a su formación. Anyway, so, solamente vamos terminando de tomar asistencia here para poder ya terminar módulo. Regálenme confirmación. Un segundito. Gracias, guys, también por la plataforma. Ayer le estaba revisando y creo que la mayoría ya terminamos. Solamente estaba pendiente como una o dos personas. Pero espero que ya hayan podido avanzar con lo que les hacía falta. Un segundito here. Okay, solo me regalan confirmación, please. I got Mr. Reyes. Present teacher. Gracias, Mr. Reyes. Y si me ayuda con Jonathan, please, porque no lo he logrado encontrar en el grupo. Yo creo que se ha ido de vacación, por eso a mí no me responde. Y ni nos ha llevado. Imagínese qué barbaridad. Ok, Ceci. Ese Miss. Gracias. César, ahorita. Porque ya se va a trabajar tranquilamente. Gracias. Yvonne. Present teacher. Thank you. Dalila. Present teacher. Thank you. Yvonne. Present teacher. Gracias, Joel. Present teacher. Gracias, Missing Just Jonathan. Okay, Jorge. Present teacher. Thanks a lot. Juan Antonio. Present. Thank you. Karen. Present teacher. Thank you. Mr. Jovel. Gracias. Catherine. Present teacher. Thank you. Minor. Gracias. Sandra. Gracias, Miss. Silvia Estela, que por ahí estaba. Desde Costa Rica para el mundo. Silvia. Silvia. Present teacher. Thank you so much. Okay, guys, solo si me ayudan con su camarita para tomarles la fotito de finalización de módulo, that would be very nice. Para que no aparezcan en negro. So, Cesar, are you okay there? Aquí estoy en el infierno. Ya va a terminar dos horas más. No, una más. One more. Okay. Thank you. Okay, guys. So, thanks a lot. Ya les comparto la fotito. Thank you so much. It has been a pleasure. Y espero vernos más adelante en avanzados. Cuando ya estemos por allá, you know, having a very cool conversation. Guys, pregunta antes de que nos vayamos. ¿Alguien tiene dificultades todavía con la plataforma? Is anybody having problems there? Teacher, el día de ahora me hablaron por teléfono porque tenía varias pendientes. Mm-hmm. Pero me salía que había completado todo, pero no sabía que había divisiones, pero no sé, yo llené las que logré encontrar, no sé si me hacen falta porque me salieron tres preguntas que por más que quise no las pude contestar. Ok, si gusta revisamos eso. Guys, okay. Denme un par de minutitos. ¿Alguien más tiene problemas con la plataforma todavía? Lo que pasa a mí igual como yo copio y pego los apóstrofes, pero aún así no me da.
me sale como 2X y ajá. Solamente son como dos preguntas las que no pude completar de toda la plataforma. No sé si eso me va a afectar. No, siempre cuando le aparezca arriba del 80%, la nota ya la consideramos una nota probatoria. Pero si le aparece más del 80%, ¿verdad? Le aparece más del 80%. ¿Cómo? Permítame que casi no le escucho, creo que... Permítame que casi no... It's breaking a little. ¿Me decía Dalila? Sí, me aparece arriba del 80, no sé si la termino o así la debo. Si usted quiere tener el 100%, es más que bienvenida para completarlo, pero si ya le aparece el 80% y arriba, ya es una nota, le consideramos una passing score, que ya es una nota aprobatoria, entonces ya no habría problema, a menos que le esté marcando menos del 80%, so then we have a difficulty. Ok, so Silvia, solo Silvia Estela, me quedo como unos minutitos para revisar la plataforma. Chicos, con los demás creo que ya estamos set, ya estamos completados, right? So thanks a lot, guys, ha sido un verdadero placer y nos vemos en próximos módulos futuros. So have an amazing night, guys, ya les comparto la foto. Gonna share the picture. Bye bye, have a good night. Good night. Y thank you. Gracias, teacher. Good night. Thank you. You're welcome. Have a good night. Bye, ahorita, mis ahorita, regresamos en un segundo. Mm-hmm. Ya le comparto mi pantalla, wait. Ok. Fíjate que ayer estaba revisando y sí me aparecían algunos ejercicios no completados. Especialmente ya le digo. La nota final me parecía incompleta. Creería que es el último examen, quizás. Es que le digo que no, dos puntos por más que no logro darle. Ve, ahorita revisamos. Dame un segundo. En un segundo que la computadora ya no quiere, quiere vacaciones también. Yo creo que ya quieren descansar. Sí, no, no quiere, mire. No. Ok, there you go. Ha estado funcionando súper bien. Termina la clase y ya no quiere. Ok, voy, mientras me termina de cargar, me dice que no le funcionaban algunos ejercicios por el apóstrofe, ¿verdad? O no sé si me confundí con lo que decía Dalila. Permítame, mis, que está en silencio.
Dice, if I woke up late, I would. Y bueno, dice complete sentence use the profit the correct verb. Pero walk if y si yo ¿qué ejercicio me levantara? ¿Qué ejercicio es? Walk en lección número 4. Parte 4 dice. Lección 4. Creo que sí ya. Sí, perdón. En la 4 estoy. Lección 4 dice. Pues parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Ve, ahorita le digo. Ahorita le digo. Okay. Estela. Hasta ahorita. Yo actualicé las notas el día de ayer. Pero me parecía que me faltaba una actividad. Según esto, ahorita ya tiene 95%. Ya es una nota aprobatoria. So, con plataforma ya estamos bien, ya estamos al día. Si usted... Usted la puede dejar así perfectamente, a menos que la quiera completar hasta el 100. ¿Qué es lo que quisiera saber? ¿Qué es lo que estoy fallando? Porque al menos... Porque si yo se levanto a wake up, let's... Me dice que es la sección 4, ¿verdad? Sí. ¿Qué ejercicio, Miss? ¿Qué ejercicio, Miss? La 4. Parte 4, Miss. La sección 19, la tarea 19. No me dice tarea, solo me dice parte 4. Dice solo parte 4, creo que dice parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Creo que sí es la de la 19 porque la anterior quiero ver. ¿O será del examen? ¿La del examen? Sí, porque la 20, de la 20 no es, sino no es la parte 4, me dice. Ese ejercicio. O sea, no, es donde dice Iván. Perdón. Ya le digo cuál. La parte 2. Quiero ver. La parte 4 dice. Ah, pues sí, la 4 es. Examen no, final, pues sí, el examen. Este ejercicio, ¿verdad? Sí. No. Quiero ver. Sí, ese es. ¿Cuál es la que le está saliendo mal? La 5. La número 5. La número 5. Ok. Lo que sucede acá es que tenemos terceras personas. Y esto, si se fija, dice complete sentences using the words provided. Y acá tenemos el if. El if fue el tema que revisamos, el condicional número 0, right? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar presente simple. So, my son
quiero decir el que quema la comida. Yo tengo la palabra burn. Pero como es tercera persona, yo le agrego este. My son burns. The food. If he. Y luego tengo cook. Le voy a agregar ese también por ser tercera persona. Luego alone y luego el punto. Y eso tendría que funcionar. That should be. Y ahora quiero ver. ¿Él la tiene así? No. Cooks. Cooks. Ahí lo. Le faltaba la S. Que la a eso sí ya falta. Ah, vaya. Entonces solamente de terceras personas con el ejercicio número 4, ¿no, verdad? Sí, también tengo disculpa, como dice usted, como es en terceras personas. No, pero el ejercicio 4, no. Porque dice, if I wake up late, coma, I'm late for work. Ahí está. Ella no lo había puesto. Ah, vaya. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Vale, súper. Excelente, entonces ya quedamos súper set. Muchísimas gracias por ayudarnos con la plataforma también y por el tiempo, ¿viste? Y que disfrutes tus vacaciones por allá en Costa Rica. Muchas gracias, Miche. You're welcome, Miss. Que descanse. Have a good night. Good night. Bye-bye.